By 50, Jack was home and had started his own trucking business. But that old truck ride still seemed the same. One day, Jack got mad. Why don't they make a truck that rides like a car? So Chevrolet did. With the new 1960 torsion spring ride that's almost as smooth as a Chevrolet car. Its beauty is easier than ever to load, with lots of cab room for driver comfort. From road to roof, the 1960 Chevrolet trucks are years ahead of any others in durability, and they haul loads faster. Where rough roads used to slow trucks down, a 1960 Chevrolet truck today will haul more, make more for you. They're all new and all truck. At your Chevrolet dealers now. No matter how bumpy or lumpy or jumpy the road, the driver rides easy and so does the load. Everything smooths right out as never before. With the all-new, brand-new 1960 Chevrolet trucks. Stuck in the mud when it's flooding, I'm sick to my stomach, I'm tired of waiting around. Now I'm getting drunk in a function and still feeling nothing, but I just keep putting them down. Liquor won't save my soul, I told myself you was holding me down. Who am I kidding? I know that you didn't. I lied to myself, I don't wanna be found. But I ain't gonna hide away, hide away. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver esta increíble Chevrolet Apache C10 de 1961, ya con 62 años de edad, se conserva en un muy buen estado y un muy buen estilo. Ya vamos a estar viendo más a detalle de las poquitas modificaciones que le he realizado, qué detalles nomás tiene y algunas características más de este increíble modelo de Apache. Así que ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de autos clásicos que tenemos en el país. Gente, lo que nos interesa, el motor. Este es un motor 235 o 6 cilindros de línea, más o menos está alrededor de los 3890 centímetros cúbicos. Este motor originalmente cuenta con 150 caballos de fuerza a 4000 revoluciones, pero ya con algunas adaptaciones que le hemos hecho, sí ha de estar entre 255 caballos, 257, así es más o menos, ¿no? Es un aproximado, porque sí anda muy bien el auto. Otra de las características es que los frenos de esta son de tambor en las cuatro llantas y cuenta con una sola bomba para el embrague y para los frenos. Entonces es un poquito peligroso, pero es una de las primeras modificaciones que debes realizarle a un futuro a este auto. No es algo que te pide de una, ¿no? O sea, sí va bien, frena bien y todo, pero a veces sí, por ejemplo, un día lluvioso o algo, sí te pide ese cambio. Por ejemplo, se moja un poquito el tambor y te cuesta bastante frenarle, ¿no? Eso, el radiador es del original, cuenta incluso con el claxon original y pues sí, anda de una manera muy increíble, está bien conservado, los colores hacen un contraste con el verde y eso más que todo llama bastante la atención. Y pues este frente les parecerá muy agresivo, ¿no? Sí, este frente comparte con el camión Spartan, ¿no? Chevrolet Spartan, ya que como están viendo en esta toma, es del mismo capó, del mismo cofre que utiliza ese camión. Por eso decían que incluso por la suspensión que tiene esta camioneta, era un auto camión. O sea, ibas con la comodidad de un auto, pero podías ponerle peso de un camión y te llevaba a donde tú desees, a donde tú quieras. Otra de las características, como pueden ver, le hemos trabajado la suspensión, está un poquito bajada, como pueden apreciar en ese lado, le hemos bajado, en la parte de atrás contaba con espirales, le hicimos una adaptación, le trabajamos de la espiral con el amortiguador y quedó muy bien, no salta ni nada. En la parte de acá adelante, de igual manera le bajamos, pero eso solo es con los pernos, le regulas en la mitad de la cabina con el perno y baja la suspensión. Entonces sí, como pueden ver, está en un muy buen estilo. Algunas modificaciones que ya verán ustedes, cambiamos la pintura, está con un verde tipo candy de tricapa, entonces sí, es muy, muy bonita, cuenta con unos aros ring 15 y eso también la hace ver muy agresiva y también nos ayuda
para la ciudad, para el terreno feo y para cargar un poquito de peso, 70 son muy, muy recomendables. Racking my brain trying to clean up the messes. Thoughts are compulsive, it's getting obsessive. I do a hell of a job cause I'm playing it cool. And that in itself is impressive. Follow everywhere I go. And I can't outrun it, nah, nah. Feel like I won't save my soul. I just can't outrun it, nah, nah. It keep on throwing me back. I know you know where I'm at. I ain't going back down. Been through it, learn to react. I'll show you the facts. Now I'm coming back around. In bed late night, I'm wide awake. I ain't even been outside today. Mind keeps running, it fly away. But I ain't gonna let it go hide away. Stuck in the mud when it's flooding. I'm sick to my stomach. I'm tired of waiting around. Now I'm getting drunk in the function and still feeling nothing. But I just keep putting them down. Liquor won't save my soul. I told myself you was holding me down. Who am I kidding? I know that you didn't. I lied to myself. I don't wanna be found. But I ain't gonna hide away. Y el interior, gente, también es muy bonito, muy conservado. Hace contraste también el verde con el negro. Todo es negro, ¿no? Como pueden apreciar. Cuenta en la parte de ahí con su gaveta, su radio, su cenicero. Le hemos puesto un poquito de audio para que te dé un entretenimiento suficiente, ¿no? No hace falta mucho. Ahí está el tacómetro que nos indica 160 millas. La temperatura del agua, el generador de energía, la presión del aceite, el medidor de combustible, ¿no? Cuando tú enciendes las luces altas, así, tú por ejemplo para encender las luces altas tienes que presionar aquí con el pie, presionas y se enciende ahí el loguito de Chevrolet, como pueden apreciar. Es un detalle muy, muy bonito, ¿no? Que nos indica el tablero, ya autos que hoy en día ya no tienen esos detalles. Cuenta con el tablero muy similar al frente, ¿no? Como pueden apreciar las curvas, es muy similar al frente, vean, es así con el capó, es muy similar. Sí, es muy amplio, entran aquí sus tres personas, muy cómodas, o a la vez puedes meter cuatro personas un poquito ya ajustadas, pero no es tan recomendable. El tanque de combustible de esta camioneta es el original que tiene detrás del asiento, está en aproximadamente 17.2 galones, es un poquito elevado el consumo de combustible en un auto de estos. Otra de las cosas es que esta camioneta era la principal competidora entre la Ford F100 y la Dodge D-Series, ¿no? Entonces ahí se competían entre todas esas. Actualmente el modelo de esta se sigue produciendo, ya no. Cambiaron el nombre, ahora es Chevrolet Silverado, la que nosotros conocemos actualmente. Esta imagen que están viendo en este momento, una camioneta de alto lujo. De igual manera la F100 ya no existe, existe la Ford F-150 que se le conoce también, y la Dodge Ram se podría decir. Entonces son esas las competidoras actuales que sustituyen los nombres de estas camionetas. Además, podemos contar en este techo con una doble pared de acero. Pero ustedes se dirán, ¿qué es eso? ¿Qué saco con eso? Que si está haciendo frío o a la vez está haciendo mucho calor, eso te mantiene, se podría decir, fresco en el habitáculo de la camioneta, ¿no? Tú estás fresco ahí adentro, así está lloviendo. Incluso cuando llueve, tú no escuchas así como un auto normal la lluvia, casi ni se escucha. De ahí, por lo demás, las plumas que funcionan por su misma fricción. Esta ventolera de aquí, como pueden apreciar, de igual manera es original. Por lo que en esa época no tenían la mayoría de autos de aire acondicionado. Entonces este era el aire acondicionado de los autos de esa época. La puerta, se podrán apreciar que es bastante ancha, ¿no? Sí, también es bastante, bastante maciza, se podría decir. Aquí no cuenta con tapicería, es 100% metal. Ahí en esa época no mezquinaban materiales. Si se podía aplicar metal, era mucho mejor. Por eso estos autos son duraderos. Ahora ya un auto es muy difícil que te aguante más de 300.000 kilómetros. Esta fue la primera pickup de Chevrolet ensamblada en Argentina, ¿no? Con piezas nacionales. Obviamente tuvo manufactura de Estados Unidos, es una camioneta americana. Muchas piezas son traídas desde allá y la ensamblaron en Argentina. Y de ahí se exportó hacia el mundo. Entonces, si ustedes viajan, tienen la posibilidad de ir a Argentina, van a ver bastantes de estas camionetas en un muy buen estado. Incluso hay unas bellezas allá que son ocupadas para cuartos de mida. Además, esta camioneta evitaba bastante los puntos ciegos. Como pueden apreciar, el parante no es como un auto normal, así aerodinámico. No, esto es al contrario, va así. Entonces, por eso tiene el parabrisas, se podría decir, curvo, para evitar, como les mencioné, el punto ciego. Entonces eso te permite observar a todos los lados. Incluso la ventana posterior es muy amplia, puedes observar toda, se podría decir, tu carga, o puedes apreciar la parte de atrás, e incluso estacionarse. Muchos pensarían que es complicado en esta camioneta, pero no, es muy, muy, muy fácil, incluso más fácil que un auto normal.
Trying to clean up the messes. Thoughts are compulsive, it's getting obsessive. I do a hell of a job cause I'm playing it cool, and that in itself is impressive. Follow everywhere I go, and I can't outrun it, nah, nah. Feel like it won't save my soul, I just can't outrun it, nah, nah. It keep on throwing me back, I know you know where I'm at. I ain't gon' back down, been through it, learn to react. I'll show you the facts, now I'm coming back around. In bed late night, I'm wide awake. I ain't even been outside today. Mind keeps running, it fly away, but I ain't gonna let it go hide away. Stuck in the mud when it's flooding, I'm sick to my stomach. I'm tired of waiting around. Now I'm getting drunk in the function and still feeling nothing, but I just keep putting them down. Liquor won't save my soul. I told myself you was holding me down. Who am I kidding? I know that you didn't. I lied to myself, I don't wanna be found, but I ain't gonna hide away. Hide away. Y pues gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con la Chevrolet Apache C10 de 1961. Ya saben, no olviden suscribirse y compartir, es para que muchas más personas vean este tipo de autos clásicos que aún existen aquí en el país. Eso, ya saben, sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Por aquí, por aquí, por aquí infeliz y yo. Por aquí, por aquí, por aquí. Llame urma juca, porque con nadie juca, más quitame juca, con antigrar kami hasta one run a tu cuspa. Hoy hemos vuelto más runas que nunca. Juca, llame urma juca, porque con nadie juca, más quitame juca, con antigrar kami hasta one run a tu cuspa. Hoy